Cuando llegue a 5, tocaré tu frente y ese recuerdo aparecerá. Vas a recordar algo que te haya afectado. 5. Dime qué está sucediendo. Estoy en el colegio. Estás en el colegio. ¿Puedes mirar cuántos años más o menos tienes? 15. Sí. Mírate y me dices cómo estás vestida. Tengo un uniforme. Estás de uniforme. ¿Me puedes narrar de qué color es el uniforme? Una camisa blanca. Una camisa blanca. Una falda azul. Y una falda azul de cuadros. ¿Puedes mirar cuántos años más o menos tienes? Tengo 15. 15. ¿Estás con tus compañeras en clase o estás en descanso? Estoy en clase. Estás en clase. Dime en ese momento que tienes 15 años, ¿qué te ha afectado? ¿Qué te pasó en el colegio? La profesora me grita. Tu profesora te grita. ¿Qué estabas haciendo que la profesora te gritó? Estaba hablando con mis compañeros. Estabas hablando con las compañeras y la profesora te alcanzó a gritar. ¿Puedes decirme el nombre de la profesora? Nelly. ¿Nari? Nelly. Nelly. ¿Tú quieres que perdonemos a Nelly por haberte gritado en clase delante de las compañeras? Mira a ver si la perdonamos. Ya estaba equivocada. Te regañó sin razón. ¿Quieres perdonarla? Ella me hizo muchas cosas. Te hizo muchas cosas. Mira, eso fue cuando tenías 15 años. Ya eso pasó. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que la ropa que tenías puesta cuando tenías 15 años en el colegio, la faldita de cuadros, la camiseta blanca, es la misma que estás usando hoy? No. Mírate las uñas ahí donde estás en el colegio. ¿Tú crees que esas uñas de ese momento son las de hoy? ¿Son las que tiene Amparo hoy en su vida? No son las mismas uñas. Si vas a mirar la talla de la ropa que usabas cuando tenías 15 años, ¿será la misma talla de hoy? ¿Compras una falda de esa talla y te la pones y te queda bien hoy? No. O sea, lo que ya pasó, ya pasó. Eso fue un momento en que la profesora Nelly, injusta o justamente, te regañó. Y eso ya pasó. No vuelve. Es un momento del pasado. Yo quisiera, no la puedo perdonar yo, pero yo quisiera que tú estuvieras tranquila, la perdonaras. Y te voy a explicar por qué. Te voy a poner un ejemplo. Tú quieres envenenar a alguien. La pregunta es, ¿tú te tomas el veneno para que el otro se muera? ¿Cierto que no? O sea, la que sufres eres tú. La profesora está tranquila. Regañó y no le da nada. Entonces, si tú eres la que tienes el problema, que te sientes mal, perdónala. Perdonémosla. ¿Te parece bien? Ok. Vamos a perdonarla. Vamos a perdonar a Nelly por todo lo que nos hizo. Los gritos, los regaños, las malas notas, todo lo que ella hacía para molestarte. Cuando lo hayas hecho, me lo dices. ¿Ya la perdonaste? Ok, sale. Sale. Ese corazón tenía ocupado un espacio. Un espacio de rencor o rabia. Algo contra Nelly. Pero ya la sacamos. ¿Qué quieres colocar en ese espacio del corazón en reemplazo de lo que había? Del rencor, de la ira,
¿Qué le colocamos al corazón? Para Nelly. Paz. Vamos a colocarle mucha paz. Mucha, pero mucha paz al corazón. Cuando lo hayas hecho, me lo dices. Llénalo de mucha paz, bastante paz. El corazón tiene mucho espacio. Vamos a llenarlo de paz. Cuando lo has hecho, me lo dices. Ya. ¿Qué más quieres llenar en ese corazón? Para cambiar ese sentimiento que tenías. Ya le pusimos mucha paz. ¿Qué más quieres agregarle? Amor. Vamos a colocar en ese espacio del corazón mucho amor. Entonces ya tenemos paz y amor. Mucho, pero mucho amor. Cuando lo hayas hecho, me lo dices. Tenemos mucha paz, mucho amor. ¿Qué más quiere agregarle? Alegría. Alegría. Mucha, pero mucha alegría en ese corazón. Alegría por cantidades. Bastante alegría en ese corazón. Muy, pero muy alegre. Te regalo una, mucha seguridad, mucho amor en ti misma, mucho autoestima, mucha fortaleza. Te voy a regalar algunas. Mucho optimismo, mucho perdón para todas las personas, todos aquellos que te han hecho algún mal, y que tú perdones a los que le has hecho algo. Que ese corazón se llene de mucho amor, de mucha paz, mucha tranquilidad, mucho perdón. Cuando lo hayas hecho, me lo dices. Muy bien, voy a contar hasta tres y vas a ir nuevamente al salón de clases. Vamos a entrar nuevamente al salón de clases. Una clase con Nelly. Cuento tres y entras a clase. Uno, dos, tres. Entra al salón de clases nuevamente. ¿Ya estás allí? Sí. ¿Está la profesora Nelly? ¿Te cae bien o te cae mal? Bien, ya no te preocupa, ya puede hacer lo que quiera. Ahora vamos a hacer que la profesora Nelly te va a sacar al frente del tablero y vas a dar una clase. Dime cuál es la materia que más te gusta y escojamos la clase. Literatura. Literatura. Ok. Entonces Amparo va a salir al frente del tablero y le va a hablar a las compañeras. Pero, primero que todo, el salón está vacío. No va a entrar sino una sola compañera a oír la clase. Escoge una de tus compañeras con que mejor la vayas. Dime el nombre de una de tus compañeras con que la has pasado bien. Ángela.
Ángela. Ok. Ángela va a entrar a clase de literatura. Y en este momento, Amparo le va a explicar sobre cualquier tema. Va a hablar, por ejemplo, de Efraín y María. Va a hablar de español allá de Efraín y María y va a dar la clase a ella solita. Vas a explicarle quién era Efraín y quién era María, qué era ese cuento. O escoge la que tú más quieras. Escoge tú el tema. Ya estás en literatura. Yo te diría que Efraín y María por hablar de amor. Pero puedes escoger cualquier tema. Dime de qué le vas a hablar a esta niña Ángela. De la literatura clásica. Ok, vamos a la literatura clásica. Ahí le estás hablando ya a Ángela. Están en descanso, pero ustedes dos están en el salón con la profe Nelly. Estás en plena clase. Tocan la campana. Y se oye que todas corren por allá afuera, todas gritan, se acabó el descanso, vamos para clase. Y resulta que si tú estás en clase, estás ahí con la otra explicándole sobre la literatura. Y empiezan todas esas niñas a llegar al salón. Cada una corre su pupitre y se va sentando. Profe Nelly, ¿de qué es el tema? Entonces la profesora Nelly dice, sí, Amparo le va a explicar algo de literatura. Así puede que se me sientan todas a escucharla. Y tú empiezas la clase. Míralas a todas ahí, atentas a lo que estás diciendo. Y tú, muy segura de ti misma, explicando la clase. Y es una clase que le vamos a dar de media hora. O sea, tómate tu tiempo, explícale bien la clase, coge el tema que cogiste de literatura y mira a ver si alguna de ellas durante la clase que estás dictándole te hace alguna pregunta, porque normalmente uno en clase levanta la mano. A ver si te pregunta algo y le contestas. Segura, dueña de ti misma. Tú sabes hablar en público. Lo haces muy, pero muy bien. Mira a ver si alguna de ellas levanta la mano y que quiere preguntar. Y me lo cuentas. Estamos en clase. Mira a ver de las 30 niñas que están en el salón, ¿cuál quiere preguntar algo? ¿Quién levantó la mano? Tal vez quién, Beatriz. ¿Cómo llama esa que está atrás, que está levantando la mano hace rato? Mira a ver cuál es esa. ¿Qué querrá preguntar a esa boba? ¿Ya viste lo que quiere preguntar? ¿Qué te va a preguntar esa? ¿Te va a acorchar? Ah, pero vos muy tesa. Soy una muy tonta. Va a ser muy tonta, sí. Las bobas que va a preguntar ni le contestan. No, déjela tranquila, déjase la mano, que esa boba es para decir, la puede corchar. Siga con su tema tranquila ahí, que todas están atentas. ¿Viste qué bien, ve? Mira cómo están todas concentradas en lo que estás diciendo. Muy bien. Muy bien. Tú estás en tu clase, les estás explicando a todas el tema, todas están felices. Yo le quiero preguntar a la maestra Nelly, ¿cómo te fue en esa clase? Déjame hablar con Nelly. Profe, ¿cómo le fue a Amparo con la clase que le estaban dando a las niñas de literatura? Sí. Muy bien. ¿Cómo la viste? ¿Segura de sí misma? ¿Sin pena? ¿Cómo te pareció la clase? Buena. Muy buena, ¿cierto? Ah, no, esa mujer ya sacó 5. Hay que calificarle 5 y hay que felicitarla. Yo quiero que las niñas, que ya la clase terminó, le den un aplauso a Amparo, que lo ganó. Que todos lo aplaudan porque ella ya hizo la clase muy bien y muy segura de sí misma. Una mujer muy segura, no le da pena hablar en público y domina el tema. Muy, pero muy tranquila en clase. ¿Ves? ¿Ves que es tan fácil hablar en público? Nada. ¿Te pareció fácil? Eso. Así puede que ahora en adelante, cuando te toque hablar en público, haz de cuenta que estás en clase, que estás con la profesora Nelly al frente y las compañeras al frente y les vas a hablar de lo que sea, sin pena, sin nervios, sin tomar pastillas, sin fumar, tranquila. Entra ahí, están los ejecutivos, vamos a hablar de la biblioteca, vamos a hablar de los logros, vamos a hablar de tantas cosas, con mucha seguridad. Mucha, pero mucha seguridad. Una mujer muy tranquila, muy dueña de sí misma. Voy a contar hasta 5 y vas a ser la mujer más segura de todas. Muy, pero muy segura, sin penas. Vas a entrar
hablar en público, como si nada fuera, normal, como estando hablando con una compañera. Uno, a partir de hoy, vas a ser una mujer muy segura, dueña de ti misma, con mucho autoestima, mucho amor para ti y amor para los demás. Muy locuaz, sin miedos, sin penas. Hablar con la gente, con todos. A partir de hoy, dos, vas a ser una mujer muy, pero muy segura de ti misma. Tres, cuando llegue a cinco, te sentirás la mujer más plena, más feliz, más segura, hablando con toda la gente que llegue, todos, sin drogas, sin pastillas, sin cigarrillos, sin estrés, sin miedos, muy pero muy segura. A partir de hoy, cuando llegue a cinco, serás la mujer más segura, dueña de ti misma, con mucho autoestima. Cuatro, ya vamos a llegar. Cuando llegue a cinco, toco tu frente y serás una mujer plena, feliz, dueña de ti misma, con mucho autoestima en ese corazón. Cinco. A partir de hoy, Amparo es una mujer diferente, muy pero muy feliz, con mucha seguridad. Hablará en público como hablando con una sola persona, normal. No le molestará para nada a la gente. Tendrá el don de la palabra y lo hará con naturalidad, muy calmada. Totalmente diferente a partir de hoy. Muy segura, dueña de sí misma. No le molesta a la gente. No le asusta a la gente. Llega a dictar su conferencia como dando una clase en el colegio. Exactamente lo mismo. Deja que avancen las manos, que le hagan preguntas. Si son muy tontas, pues ahí se las responde ahí, como por cumplir. Pero no la altera, no la afecta para nada. A partir de hoy no te va a afectar nada, absolutamente nada. Vas a ser muy, muy segura. Yo quiero ahora, Amparo, que vamos al día en que tu sobrino Cristian fallece. Vamos a buscar el momento en que tu sobrino Cristian fallece. Voy a contar de 1 a 3 y te sitúas en el día en que Cristian fallece, tu sobrino. 1, 2, 3. ¿Qué está ocurriendo? Estoy acostada. ¿Está acostada en la casa? Sí. ¿Dónde estabas cuando llegaste a acostarte? ¿De dónde venías? Riéndome con mi familia. Estabas con tu familia. ¿Y la llaman a decirle qué le pasó a Cristian? Llega mi sobrino. Sí. Y dice que Cristian lo mataron. Llaman a decir que lo mataron. Trasládate a donde está el cuerpo de Cristian. Yo quiero hablar con Cristian. Trasládate a donde está Cristian, por favor. Y me lo dices cuando esté ya con él. Ya. ¿Está en la calle? Sí. Cristian no ha muerto. El espíritu no muere. Trasciende. Pasa de un punto a otro. Lo que le quitan es el vestido, la ropa que tiene. Pero él está. Y a través de tu mente podemos hablar con Cristian. Yo quiero hablar con Cristian a ver si él ya está en la luz. A través de tu mente. Ahí en ese momento donde estás, él está ahí. Cristian, yo quiero hablar contigo. ¿Estás allí? Dime qué te pasó. ¿De dónde venías? ¿Qué te pasó? Te voy a iluminar para que puedas hablar. Puedes hacerlo a través de Amparo, con su mente. Tú lo puedes hacer. Voy a tocar los labios de Amparo
Y tú me dices, ¿qué está ocurriendo? Nárrame qué está ocurriendo en este momento. Ya. Sí, ¿dónde estabas? Los amigos. Estabas con tus amigos. ¿De dónde venían? De la casa. De la casa. ¿Me puedes narrar qué te pasó? Un Un hombre me dispara. te dispara. ¿Sabes por qué lo hizo? ¿Era tu amigo? ¿Era un enemigo? ¿Lo conocías? No. ¿Tenías alguna cuenta pendiente? ¿Alguna amenaza? No. ¿Te puedes mirar y me dices si estás en la luz o estás en algún punto oscuro? Mírate a ver dónde estás. Si ves luz, pues oscuridad. Ahí donde estás, puedes mirar si hay luz o si hay algo oscuro. Hay luz. ¿Tú tienes algo contra la persona que te disparó? ¿O lo quieres perdonar si tienes algo pendiente? ¿Quieres perdonar a la persona que hizo el disparo? Sí. Te voy a iluminar. Y cuando lo has perdonado, mira los ojos en el momento en que va a disparar y lo perdonas. Y cuando lo has hecho, me lo dices. ¿Ya lo perdonaste? Muy bien. Tú estás en la etapa espiritual, estás en la luz. Yo quisiera que le dieras un consejo a tu tía Amparo. ¿Qué le quieres aconsejar para su vida actual, para que ella viva mejor? Un consejo para tu tía. Más confianza. Que tenga más confianza. ¿Qué más le quieres decir? Que lo quiero mucho. Que la quieres mucho. Ella también te quiere, Cristian. Ella también te quiere mucho. ¿Qué más consejo le podemos dar para que ella viva bien en esta vida? Debe ser tan ansiosa. Viva más tranquila. ¿Qué más consejo le puedes dar? Busque la felicidad. Que busque la felicidad. Muy bien. ¿Tienes algún consejo para tu mamá o tus hermanos o tus familiares? ¿Algún consejo que les quieras mandar a través de Amparo? Sí. ¿Qué les quiere decir? Que los quiere mucho. Que los quieres mucho. Muy bien. Tú sabes que no has partido. No estás muerto, estás vivo. Te cambiaron el vestido. Tú estás en un punto en la luz en que te van a poner un vestido nuevo y vuelves. Vuelves nuevamente y te encuentras con tu familia. O sea que no tenemos por qué llorar tu partida porque no te has ido. Estás aquí. ¿Tienes algo más que decirle a Amparo o a la familia? Que estén unidos. Muy bien. Muy bien, que estén unidos. Ok, Cristian, muchas gracias por tus consejos. Sigue tu camino en la luz. Déjame nuevamente con Amparo. Amparo, ¿tú conoces una fábrica donde producen los cigarrillos? ¿Te has visto por dentro? No.
¿Quieres que te cuente cómo es? Yo sí estuve en la fábrica, cómo empieza el proceso. Ok. Resulta que los cigarrillos, primero las compañías tienen unas plantaciones donde cultivan las hojas, la hoja del tabaco. Y yo una vez fui invitado a una plantación de esas a ver cómo empezaba el proceso. Resulta que llegamos allá, pues llegué yo solo y habían unos campesinos sembrando la hoja, sembrando las plantaciones para sacar ahí la hoja del tabaco. Y ellos van sacando las hojas y las van arrumando al pie del camino, a la orilla del camino. Porque los sábados, al fin de la semana, viene un camioncito a recoger todas esas hojas para llevarlas a la compañía para procesarlas. Y estaban ahí recogiendo esas hojas cuando yo vi que un campesino de esos salió corriendo para las matas, para las hojas que habían puesto en la carretera, y era que tenía daño de estómago. Y el tipo se fue allá a esconderse con una diarrea impresionante. Eso estaba el hombre allá, mejor dicho, no te lo imaginas. Y como ahí en el campo no hay papel higiénico, yo veía que el tipo cogía hojas limpias y se limpiaba y las escondía entre las que estaban poniendo. En todo caso, el tipo ahí entró muchas veces al baño y me di cuenta que él estaba con una diarrea impresionante. Pero no dije nada, me quedé callado. Resulta que esas hojas, uno ve que van llenando de cucarachas por los olores, por el fastidio. Entonces entran cucarachas y ratones. Todo el tiempo, porque me quedé toda la semana para ver cómo era la recogida de las hojas. Y entraban cucarachas y se metían entre las hojas, seguramente a hacer allá cositas y a dejar huevos. Pues sí, señora, el sábado llegó un camioncito rojo como estaca y llegó un señor de cachucha a recoger esas hojas. Resulta que ese señor el día anterior había estado en una fiesta y había bebido mucho, se había emparrandado y venía en un malestar impresionante porque creo que sirvieron un pollo que ya estaba como dañado el pollo. Dice, yo le pregunté al señor, me dijo que era que estaba como podrido el pollo y se comió ese pollo medio podrido y le cayó mal. Entonces el hombre desde que paró ese camión salió volado para esas hojas y se escondió ahí detrás. Y yo decía, bueno, señor, ¿para qué se escondió ahí? Claro, como estaba tan maluco, vino a vomitar, y vomitaba, y vomitaba, y el tipo traía atrás en el volco unas sandías que le habían regalado en el camino. Entonces el tipo sacó esas sandías, y esas sandías ya estaban podridas, porque eso venía atrás en ese calor, y se pudrieron las sandías. Entonces el hombre las bajó y las metió entre las hojas. Él iba a llevar todo eso, pues, metió entre las hojas las sandías podridas, y ese olor a sandía, a mierda, a popó. Y el tipo vomitándose encima de eso y las tapaba con las hojas buenas. Gas, yo no, te cuento pues que me quedé sin comer un poco de día porque ese olor se fermentaba y salía ese olor como, no sé, no se sabía ni qué era, esa sandía podrida, el popó, el vómito del tipo. Conclusión, él montó eso y se ensuciaba las manos con eso, porque claro, él metía la mano para coger las hojas, ahí no hay montacarga ni hay nada de eso. Las tenía que montar con la mano. Entonces se ensuciaba de popó. El popó del otro campesino que se había poposeado y toda esa semana. ¿Te imaginas el olor de eso? El tipo untándose todo ese popó ahí. Y arrancó y se fue para la planta. Resulta que llegar aquí a la Medellín, a la planta de col tabaco, ahí los camiones llegan a unas bandas transportadoras donde otros operarios bajan las hojas. También con la mano. Resulta que no le dijo nada y que traía, que él venía con ese popó ahí, ni que venía con las sandías podridas. Y cuando el primer operario mandó la mano a coger las hojas, se volvió una de las manos de mierda. Pegó un grito y ese olor, y todo el mundo gritaba y todo el mundo, gas, 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 fof, fof, como huele maluco esto, fof, esto huele a nuez. Pero ellos tenían que bajar el camión, ¿no? Tenían que bajar las hojas. Entonces el supervisor vino y dijo, no me van a decir qué habían en las hojas. Se quedan callados, no digan nada. Entonces claro, ninguno de esos operarios dijo nada, eso salía todo untado de mierda, todo empacado y todo fermentado. Y la pusieron en la banda transportadora. Pero resulta que esa banda transportadora llega donde están unas operarias sentadas en unas sillas para recoger las hojas en paqueticos, poderlas mandar a la picadora, que ellos lo muelen, y empezar el proceso del cigarrillo para armarlos. Cuando la primera muchacha, que llamaba, creo que era Carlina, mandó la mano para empezar a arreglar los paqueticos, se untó de popó y empieza a vomitar encima. ¡Uf! Uy, se vomitaba encima de las hojas que estaban en la transportadora y todo el mundo corría y todo el mundo gritaba, pero no van a decir nada porque eso es para vender. Entonces se llevaron en la transportadora todas esas hojas llenas de vómito, de la operaria, del campesino, del conductor que traía eso. Es una melcocha. Conclusión, eso lo revolvieron todo allá y en otra dependencia empezaron a armar los cigarrillos.
Yo no sé si has notado que cuando estás fumando los cigarrillos, hay veces encuentras como unos huevitos, como unas cositas. Esos son los huevos de las cucarachas, que no lo limpian. Eso que lo van a limpiar, eso lo empacan como llegue. Entonces, cuando tú estás fumando el olor del popó que esos campesinos hacían, las cucarachas con esos huevitos que ellas hacen. Vas a ver, es que como te han contado, como es una fábrica por dentro, que era lo que hacían, no te parabas bolas. Pero vas a ver, cuando vas a coger un cigarrillo y empieza, cuando tú lo quemas, lo prendes, ese olor del humo que sale, sale un tabo a mierda, sale un tabo, entonces vas a ver lo fastidioso que es ese olor. Uf. Ahora que ya sabes cómo es que los hacen, te vas a dar cuenta que eso es hecho muy cochino. Y el fastidio que da. Uno coge un cigarrillo de esos, quién sabe de qué negro por allá que está un tabuero y uno fumando esa cosa. Que yo la quiero ver a usted fumando mañana. Para que sienta ese olor. Gas, gas, gas. Es que, mejor dicho, no. No quiero ni pensar, pero yo quiero ir a ver a usted cuando prende un cigarrillo a ver cómo es. Yo sí quiero verla a usted. Es que si yo tuviera un cigarrillo aquí para que veamos a qué huele. Yo creo que ahí en el cabo tengo un cigarrillo. A ver si de pronto encuentro un cigarrillo y te lo muestro. Uy, para que oramos, a qué huele. No, es que no veo un cigarrillo aquí, no lo veo. No, pero yo creo que usted debe tener por allá, debe tener para el cigarrillo en la casa. Voy a buscar uno a ver si de pronto aquí encuentro uno. Qué tan de buena yo me encontré un cigarrillo aquí. No, esto qué hace. Uf, uy, mucha. Uf, olé, huele, huele. Uy, aspíralo, aspíralo. ¡Ay, qué fastidio! Uf, que sabe que negro se ensució ahí, popoció, se orinó ahí en eso. Oh, no, 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 gas, gas. Oh, no, bicho. No, 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 no. Yo quiero que vuelvas nuevamente a la cascada. Voy a contar de 1 a 3 y vas a ir a la cascada. 1, 2, 3. Sitúate en la cascada. Estás otra vez en el monte, sola, relajada. El agua. Mira los pajaritos. Mira qué bonitos los pajaritos cuando pasan. Estás disfrutando del paisaje. Tranquila. Muy, pero muy tranquila. Muy relajada. La quebrada. Mira cómo suenan las piedras cuando viene. El agua que golpea. Mira qué bonito. Hermosa la cascada. Estás tranquila. Sola, muy pero muy tranquila. Te da mucha seguridad. Esa agua que cae, esos árboles, la brisa, el viento que pasa. Te da mucha tranquilidad, mucha, mucha tranquilidad. Estás feliz ahí. Mira qué bonito. Qué tranquilidad. No se sienten ruidos. Son los pajaritos. Y algunas mariposas, ahí las vas a ver, mira las mariposas, bonitas, como vuelan. Muy tranquila, muy tranquila, muy relajada. Estás muy, pero muy feliz. Muy dueña de ti misma, con mucha seguridad, con mucho amor. Muy segura de ti misma, a donde estés, sola o acompañada, estás muy segura, te sientes muy, pero muy segura, muy dueña de ti misma, muy capaz. Ahora en medio de esa tranquilidad, de esa cascada, esa quebrada, esa agua, quiero que vayas al momento en el cual te vas a separar de tu esposo. Voy a contar de 1 a 3 y vas a ir al momento en el cual te vas a separar del esposo. 1, 2, 3. Sitúate el día en que quieres separarte de tu esposo. Cuando estés allí me lo dices. Ya. ¿Me puedes narrar qué está pasando?
¿Es en la mañana o en la noche? En la noche. En la noche. ¿Puedes decirme qué está ocurriendo? Llegas de trabajar. Llegas de trabajar. ¿Está tu esposo allí o no ha llegado? Sí. Sí. ¿Y qué ocurre? Nada, que no dije que me iba. Nada, tú le dijiste que te ibas. ¿Tenías alguna razón muy poderosa para irte? Sí. Sí. ¿Me puedes contar qué te pasó? ¿Por qué estás así? Porque no me quiere. Él no te quiere. ¿Cómo sabes tú que no te quiere? ¿Cómo te diste cuenta? Tiene otras mujeres. Tiene otras mujeres. No me respeta. No te respeta. Me trata mal. Te trata mal. Sabes que no es el compañero, no es el que te habían escogido. Estás equivocada de hombre. Porque lo más importante en una relación es el respeto. De ahí parte todo. ¿Te pone triste esa separación? No. No. ¿Tú lo amas? Sí. Sí. ¿Tienes culpa porque los niños están pequeños y te vas a ir? Sí. Sí. ¿Quieres que perdonemos a Freddy por esa inseguridad en sí mismo y hacerte sentir mal, maltratarte? ¿Quieres perdonarlo? ¿Quieres perdonarte a ti misma por ese sentimiento de culpa? Sí. Cuando lo has hecho, me lo dices. Vamos a perdonar a Freddy por su infidelidad, por el maltrato, por la falta de respeto hacia su esposa, porque está equivocado, completamente equivocado. Eso no es ser hombre. Para perdonarte a ti misma por esa culpa. Pero yo pienso que hiciste lo que tenías que hacer. No podías estar ahí. Ese no era tu espacio. Siéntete feliz por haber permanecido con los hijos. No abandonaste a tus hijos, te los llevaste. Eso da mucha felicidad. El que debe estar triste es él, no tú. El que debe tener culpa es él, no tú. Él fue el culpable. O sea que tú no tienes por qué sentir culpa de algo que hiciste bien. Y tú hoy lo vas a perdonar. Eso me dijiste. Entonces perdónalo. Perdonémoslo. Ya eso pasó. Cuando lo hagas perdonado, me lo dices. ¿Ya? Ok, sale. Todo ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de rencor, ese momento en que te sientes ultrajada, sale. ¿Qué quieres que le llenemos en ese corazón en reemplazo de ese sentimiento? Todo lo que se llevó. ¿Todo lo qué? Lo que se llevó. Todo lo que se llevó. O sea, ¿le vas a meter al corazón, a ese espacio vacío, lo que se llevó? ¿Y qué se llevó? Tu alma, tu cuerpo. No llevó nada de eso. Llevó la ropa de él para que la pusiera. A usted le queda muy fea la ropa. Yo creo que usted de pantalones y de camisa con bolsillos y corbata no se ve bien. Entonces, ¿para qué le va a meter lo que se llevó? No, que llevó, que lo lleve. ¿No te parece mejor dejar otra cosa distinta? Pero si usted quiere meterle eso, yo le meto eso. No hay problema. Yo, lo que usted me diga, le metemos. No, no le metemos eso. Pereza meter lo que él se llevó. Ah, no, un momentico, ¿cómo le va a meter usted las viejas que se llevó? No, es que usted también me está diciendo una cosa que no. ¿Le va a meter vieja? No. Quítele eso de ahí, no. Si ya le llevó, que vaya con ellas. Metamos otra cosa. Metámosle amor. ¿No te parece mejor meterle bastante amor para que a él le duela? Saber que dejó a la mujer que lo amaba. Pero tú decides. Yo no sé. Si tú quieres meter las viejas ahí, yo le meto las viejas. Me dice cómo es la piedra, yo le meto las fotos.
tres, cuatro fotos de cuatro viejas distintas y se las pongo, para que las vea todos los días. Eso me parece, pues que no es, pero bueno, usted es la dueña de sí misma. Usted me dirá si le pongo la foto de las viejas. No nos pongamos eso. Está muy feo. Ponemos una foto de ese chandoso. O tampoco. Mete la foto de un chandoso ahí. Hagamos una cosa, metamos unas par de fotos de los hijos. Esos sí están bacanos para tenerlos ahí todo el día. Ponemos los hijos ahí. Par fotos ahí bien bacanas. Esto. Me ha puesto la foto de los hijos, me lo dice. Ya. ¿Qué más le quieres poner al corazón en reemplazo de ese sentimiento de culpa que existía, de ese rencor, de esas rabias, de ese dolor por haber sido ultrajada, ese dolor por no haber sido respetada en su momento? ¿Qué más le quieres poner? Vamos a reemplazar todo eso por cosas mejores. Una foto mía. En vestido de baño, ¿eh?, en la playa. No, eso tampoco le queda bien eso. Póngale otra cosa mejor. ¿Qué quieres poner? Ya le pusimos mucho amor. Ya le pusimos un par de fotos de los hijos. ¿Qué más quieres? Seguridad. Seguridad, esa sí que la vamos a poner bastante. Mucha, pero mucha seguridad. Mucha seguridad en sí misma. Mucho amor por sí misma, mucho autoestima. Todo eso lo vamos a poner. Cuando lo hagas, pues tú me lo dices. Muy bien, vas muy bien. Excelente. Busca en tu vida si tienes otro momento de tristeza o que te ha alterado. Voy a contar hasta tres y ubica a ver si encuentras otro momento de tristeza o de falta de seguridad o que te ha alterado. Y me lo dices. Uno, dos, tres. Busca a ver si encuentras otro momento diferente. Ya estás allí. ¿Qué te pasa? ¿Qué está ocurriendo? Tranquila. Tranquila. Vamos a ver el momento con mucha tranquilidad, con mucha paz. ¿Qué está ocurriendo? Te voy a iluminar para darte paz. Te voy a iluminar. Y me vas a decir qué está ocurriendo en ese momento. ¿Qué te hace tan triste? ¿Qué ocurre? Me quiero morir. ¿Te quieres morir? Tranquila, tranquila. Muy tranquila. Muy tranquila. Llora tranquila. Eso te desahoga. Llora tranquila, que eso te desahoga. Mucha energía. Mucha energía. ¿Por qué te quieres morir? Tú, una mujer linda, joven. ¿Te crees incapaz de qué? De vivir. De vivir. ¿Puedes mirar cuántos años tienes? Veinticinco. 25. ¿Estás recién separada? No. No. ¿Qué te altera? ¿Por qué te da miedo vivir? ¿Qué te ocurre?
porque estás triste. Porque no les quiero hacer daño a mis hijos. No le quieres hacer daño a tus hijos. ¿Tú crees que les estás haciendo daño? ¿O es que lo supones? ¿Ellos te han dicho algo? No. No. Eso es lo único. Yo soy lo único que ellos tienen. Tú eres lo único. Eres la madre. La persona más importante en su vida. La madre. Tienes que luchar por ellos. No puedes tirar la toalla. Todos tenemos momentos difíciles, momentos de tristeza, momentos tal vez en que queremos morir por cualquier cosa insignificante. Pero la vida pasa. Todo llega y todo pasa. Los malos momentos llegan. Son pruebas. Pruebas que te ponen. Eso no llega por el azar. Pero tú las superas. Con mucha paz, con mucha seguridad las superas. No puedes sentirte acorralada. Por muy largo que sea el día, siempre termina. Entonces tú eres una mujer valiente, segura de ti misma. No tienes por qué temer nada. Nada, nada. Quiero que veas ese momento donde estás triste. Y voy a adelantarme en tu vida unas semanas más adelante, unos meses más adelante. Y te vas a ver en una situación alegre, contenta, y me vas a narrar. Vamos a dejar ese momento de tristeza y te voy a mostrar algo. Vamos a otro momento de tu vida donde te has sentido muy, pero muy feliz. Muy feliz. Voy a contar de 1 a 3. Y vas a ir a otro momento de tu vida donde has estado muy, pero muy feliz. 1, 2, 3. Sitúate en un momento de tu vida donde estés bien, pero bien feliz. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Puede ser en la fiesta de 15, de cumpleaños. Puede ser el día que tuviste tu primer hijo. Puede ser el día que tu papá te abrazó y te dio un beso. Cualquier día de esos que tú te sientes plena, feliz. Y me lo cuentas. ¿Ya estás allí? Sí. ¿Qué estás haciendo? Estoy recibiendo mis grados. Estás recibiendo tus grados. Mira qué bonito. Mira a tu alrededor la cantidad de gente contenta que está. Ahí no hay tristeza. Todos están felices, tu familia, los amigos, los papás de los amigos, todo el mundo está en alegría. ¿No ves qué rico? ¿Para dónde van en esa fiesta? ¿Van para la casa? ¿Van para un restaurante? ¿Van a comer? Para mi casa. Van para la casa. ¿Viste cómo estás de contenta ahí? ¡Qué felicidad! ¿Qué te indica eso? Que todos los momentos pasan. Pasa un momento de tristeza y pasa. Pasa un momento de felicidad y pasa. Nada termina. Es un continuar. Es un recorrer un camino. Entonces no tenemos por qué estar tristes. Triste o alegre, el tiempo pasa. ¿Qué prefieres? ¿Estar triste o estar alegre para que pase el tiempo? Estar alegre. Estar alegre, claro. ¿Quién va a preferir estar triste? O sea que de aquí en adelante, nada de tristeza. Siempre feliz. Pase lo que pase, te voy a contar una historia. Va a salir un barco de la bahía y hay un sol inmenso, un calor, la gente toda llega risueña, todos con sus maletas, no es sino alegría, holgorio, todo el mundo grita, todo el mundo canta, guitarras en mano, y esos te empiezan a montarse en ese barco y todo el mundo feliz, no creen en nadie. Y arranca el barco en un solazo, oiga, y ese mar calmadito, calmadito. ¿Cómo le parece que ya dentro del barco va llegando a mar abierto donde no se ven montañas, no se ve nada, y se oscurece eso, oiga?
se oscurece ese cielo y empiezan los relámpagos y esas olas a crecer y ese barco empieza a moverse para todos lados y la gente empieza a gritar maldiciones, yo para qué me monté en este barco, nos vamos a matar, esto se va a hundir y yo para qué vine en este paseo y esto no es paseo y gritan y lloran y todo el mundo y ese capitán va y busca el timonel. El timonel es el que lleva el control del barco. Le dice: timonel, no vaya a soltar ese timón, oiga. Cójalo duro, que esta tempestad tiene que pasar. Dale tranquilo ahí, agárrese bien de ese timón, le grita el capitán al timonel. Y ese timonel emberracado y no lo suelta. Y todo el mundo nada, eso gritaban, lloraban y se revolcaban. Y yo, ¿para qué me monté? Maldita sea, yo no, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Yo para qué vine a pasear? Pasan unos momentos. Un día, 2 días, y la tempestad se acaba. Vuelve la calma y el barco arrima al puerto con todos los pasajeros. Bien, y todo el mundo llega al puerto y cantan y gritan y tocan guitarra. Y hacía 2 días atrás, maldecían, hablaban mal, maldecían a Dios porque les tiró la tempestad, maldecían al otro porque le echó el cuento que fueran a pasear, maldició, les echaban maldiciones al esposo, ¿usted para qué me trajo? Y resulta que pasó la tempestad, Hola, el barco se calmó, ¿cómo estás? llegó al puerto y Bien, todo el mundo feliz. ¿Sí o no? Entonces todos los momentos malos, regulares, pasan, pasan. Entonces, hagamos una cosa. Cuando lleguen los momentos difíciles, las pruebas que nos ponen, recibámoslas con alegría. No empecemos a maldecir, porque más adelante eso pasa y entonces nos quedó la maldición ahí tirada para nada. Uno ahí echando vainas, y resulta que eso pasó. ¿No te parece mejor estar feliz? Ah, si el problema tiene solución, ¿para qué te enojas? Y si no tiene solución, ¿para qué te enojas? O sea, si el problema tiene solución, ¿para qué te enojas? ¿Para qué te amargas? ¿Para qué te pones la vida difícil? Y si no tiene solución, ¿para qué se amarga? ¿Para qué se complica la vida? Déjelo que pase. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro. Entonces, vamos a meterle a ese corazón mucha felicidad y que cuando lleguen los problemas, se resbalen, pasen ahí, hagamos los locos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a meterle a este corazón mucha, pero mucha tranquilidad, mucha seguridad cuando lleguen los problemas. Nos vamos a reír de los problemas y el problema se va a quedar como medio berracongo porque nos reímos. Pero nosotros estamos felices y los problemas están ahí, nosotros felices. Y al día siguiente ya no hay problemas. Y no nos enojemos, que muchas veces nos enojamos con la gente, con los hijos, con los hermanos, con el papá, por bobadas, cosas baladíes ahí sin importancia. Y al otro día estamos arrepentidos. Y te voy a contar una historia. ¿Verdad? Resulté un contador de cuentos. Resulta que no le hemos puesto todavía el amor, la seguridad de ese corazón, y no puedo contar la historia hasta que no lo hagamos. Entonces, cuando hayas puesto en tu corazón la seguridad, la paz, me lo dices. Ya. Ahora sí le puedo contar la historia. Voy a una mujer tranquila, segura, amorosa, todo eso le voy a contar la historia. Resulta que yo a usted le voy a regalar un martillo y una caja de clavos. Y le voy a regalar una tablita. Muy bonita, toda pulida, la tablita de triples, hermosa, pulida, pulida. Entonces, cada que usted le haga una ofensa a alguien o la ofendan, usted coge un clavito y se lo clava a la tablita. Resulta que el que le hizo la ofensa viene el día siguiente y dice: ay, Amparo, que metí de patas. Yo me equivoqué. ¿Sabes qué? Perdóname. No, no, que me equivoqué contigo. Y usted dice: sí, claro, yo te perdono. Y cuando usted le diga que lo perdona, arranca el clavito de la tabla, saca el clavito. Viene otro, o usted hace una ofensa a alguna persona y clava un clavito. Usted lo clava. Uy, usted se equivocó. Usted va a donde el amigo o la amiga y le dice: ¿sabes qué? Ah, yo estaba tan enojada. Estaba como medio garrasconga. Perdóname. Y el amigo le dice: sí, Amparo, claro, yo te perdono. Entonces sale volada para la casa y ¡pum! Desclava el clavito. La tablita. Ya, me la perdonaron, me la perdonaron, entonces quita el clavito. Dígame, ¿qué pasa cuando usted ha clavado pues 50 clavos y los ha despegado la tablita? ¿Cómo queda la tablita? Tiene huequitos.
¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo mejor? No clavar el clavito. ¿Estamos de acuerdo? No clavar el clavito para no tener que dañar la tablita. Y nos queda súper la tabla todo el tiempo. Entonces, por tal motivo, no hay tristezas, no hay ganas de irnos de este mundo, no hay nada. Ahí es felicidad y mucha seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Mira a ver si tienes algo más que buscar para sanar en esta regresión. Estás aquí para ayudarte. Es tu bienestar. Que sientas mucha paz, mucha felicidad. Que salgas una mujer diferente. Da un vistazo por tu vida, tu cuerpo, tu mente. Si tienes algo más que sanar. Y te ayudamos. Vas a dejar a un lado el dolor, la frustración, las iras, el rencor. Todo va a quedar atrás. Y ahora vas a proyectar tu vida 5 años más adelante como te ves. O 1 año más adelante como te ves. Yo te cuento de 1 a 3. Y te adelantas en tu vida. A ver cómo te vas a ver dentro de 1 año, dentro de 3 años. A ver cómo, como mujer, de lo que eres, cómo te proyectas a 1, 2, 3 años adelante. Cuando toque tu frente, te proyectas. Te vas a decir, vas a ver cómo te ves, cómo te quieres ver de aquí en adelante. Mira a ver cómo te vas a ver dentro de 1 año. O la semana entrante. Dentro de 1 mes. ¿Cómo se va a ver Amparo? Que va a llegar a la biblioteca. Van a llegar una serie de viejos, unos calvitos, muy encorbatados, a pedirle cuentas, a que le hable de la biblioteca, que le cuente qué estaba haciendo. A ver cómo lo hace. Mira a ver, ahí llegan todos los viejos calvos. A ver, ¿qué le vas a decir? ¿Te vas a esconder debajo un pupitre? ¿Te vas a esconder en el cuarto de ropa? ¿Dónde te vas a esconder? O vas a salir a ver qué es lo que pasa. Venga, pues le explico. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te das que te escondes? Yo no creo. No, esconder. Eso era antes. Ahora vamos a hablar con todos esos viejos a ver qué es lo que quieren. ¿Sabes qué? Lo primero que les voy a decir es que me suban el sueldo. Que como ya voy a dejarlo tanto, entonces que me suban el sueldo. No. Claro. De frente. Bueno, muchachos, como usted viene aquí a que les explique, yo les voy a explicar. Y a la final de la conferencia, hágame el favor un 30% más del sueldo. A ver qué dicen los calvos esos, así dicen que sí. De pronto uno no sabe, ¿cierto? Un tiro al aventón. Mira a ver si ya te sientes bien, tranquila, si has encontrado lo que buscabas. Porque voy a hacerte una sanación con las manos. Cuando tú me digas que estás bien, que ya te sientes tranquila, yo te voy a hacer una sanación con las manos, te voy a dar energía en todo el cuerpo. No lo hago hasta que tú no estés tranquila. Que estés bien. Que te sientas segura. Con mucha autoestima. Que no le temas a la gente. Que puedas hablar en público. Que no te dé pánico de nada. Que dejes la ansiedad. Ya sales diferente. Nada de eso te va a perturbar. Te sientes bien. Tranquila. Amorosa. ¿Quieres que te haga una imposición de manos para darte energía? Quitarte el dolor de la espalda. Que te sientas una mujer plena, diferente. Vas a colocar en tu mente el ser que quieras. Un ser de luz. La energía suprema. Al que quieras. A Jesús, a Mahoma, a Buda, al que tú quieras. Y él lo va a pedir por ti. Vas a sentir una energía que te recorre el cuerpo. Vas a sentir que el dolor de la espalda desaparece. Te vas a sentir plena, tranquila. Vas a salir muy liviana, tan liviana como una pluma. Voy a empezar ya y vas a sentir una energía que te va recorriendo el cuerpo, todos los poros. Todos los poros, todo el cuerpo. Es la energía suprema. Para mi caso, es la energía de Jesús. Un ser único. Que nos da mucha paz. Mucha seguridad. Mucha tranquilidad. Mucho amor propio. Y aleja la tristeza. Ya no van a haber tristezas. Nada te puede entristecer.
Todo es felicidad. Todo es felicidad. Y cuando tengas un momento difícil, vas a recordar ese barco con toda esa gente. Toda esa gente bien alegre llegando al puerto, guitarra en mano. Todos contentos. Pero vas a sentir mucha energía. Mucha energía. Te va a llenar todo el cuerpo. Vas a quedar plena, plena, plena. Completamente pleno todo el cuerpo. Te va a recorrer todo el cuerpo esta alegría, esta felicidad, esta energía suprema. Lo estás sintiendo lentamente. Y el dolor de la espalda desaparece. Vas a sanar de tu dolor en la espalda. Y te vas a llenar de mucha felicidad. Mucha, pero mucha felicidad. Muy plena. Cuando despiertes de esta terapia, vas a ser una persona diferente, completamente diferente, muy alegre. Vas a llegar a la casa, vas a abrazar a los hijos, que ellos sientan que llegó la mamá. Un abrazo fuerte, sincero, muy pero muy fuerte a los hijos. Que ellos sientan que llegó la mamá, que los ama. Te vas a llenar de mucha energía positiva. Mucha energía positiva. Cuando despiertes de esta terapia, vas a sentirte plena, satisfecha, muy segura de ti misma. Vas a poder ir a hablar en público, al que sea, sin penas, sin miedos. Y te vas a sentir muy, pero muy feliz. Y en las noches, cuando coloques tu almohada, tu cabeza en la almohada, vas a dormir plácidamente, plácidamente, hasta el otro día. Vas a dormir muy, pero muy bien todas las noches. Si por cualquier motivo yo necesito hablar contigo otra vez bajo hipnosis, te voy a dar una instrucción. Si cuento de 1 a 3 y te digo duerme profundamente, tú duermes. Te dejo una instrucción. Si necesito hablar contigo nuevamente, te voy a contar de 1 a 3. Y cuando diga 3, te digo duerme. Y duermes profundamente. Recuérdalo. Te puedo contar de 1 a 3 y vas a dormir profundamente. Voy a contar de 1 a 5 y vas a ir despertando lentamente, lentamente, tomando pleno control de tu cuerpo y de tu mente. Vas a tomar pleno control de tu cuerpo y de tu mente. Y serás a partir de hoy una mujer muy feliz, muy, muy feliz, muy segura de ti misma, con una autoestima muy alto, mucho amor por tus hijos, y vas a llegar a la casa y los vas a abrazar. Un abrazo fuerte a todos dos. 1, vamos despertando, lentamente. 2, vas tomando control de tu cuerpo y de tu mente. 3, cuando coloques tu cabeza en la almohada todas las noches, vas a dormir plácidamente hasta el día siguiente. Y vas a despertar una mujer muy plena, muy feliz, muy segura de sí misma, muy pero muy contenta. 4, vamos despertando. Cuando toque tu frente y llegue a 5, despertarás. Tranquila, muy pero muy tranquila, muy segura de ti misma. 5. Despertar. Tranquila. Muy tranquila, Amparo. ¿Sabes que te veo muy bien? ¿Cómo te sientes? Bien. Muy bien. ¿Te sientes pesada, liviana? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, liviana.
¿Cuánto crees que estuviste de acostado? Casi nada, ¿cierto? No tengo la menor Eso fue idea. como acostarse y despertarse. Son las 3 y 33, ¿cómo le parece? Todo lo que estuvo ahí sentadito. ¿Te gustó la experiencia? Sí, ¿te parece chévere? Sí. ¿La recomendarías a otras personas? Sí. Sí. Si por cualquier motivo la dejas compartir con alguien que tenga problemas similares, tapando la cara, la voz, pues tapando la identidad, sí. Todo, sí, la podemos, podemos compartir para gente que tenga lo mismo, pues, claro. Claro. Oiga, le fue muy bien, muchas gracias. Ay, tapando esto. Y cualquier cosa, no puede ver. Cualquier cosa, estamos a la orden, me llamas, como te vas sintiendo, te voy a mandar unos escritos a tu correo.